Por eso siempre uso tapabocas en toda la consulta, así el paciente no tenga síntomas. Yo me cuido para cuidar a mis pacientes y a los míos. Por eso me lavo las manos mínimo cada 3 horas y antes y después de examinar a cada paciente. Yo me protejo para cuidar mi salud y la de mis pacientes. Ya estamos implementando la telemedicina y estamos haciendo la mayoría de la consulta por este medio. A los demás pacientes los estamos viendo durante la sesión de la quimioterapia para programar el siguiente tratamiento. Durante la consulta, adicionalmente, estoy siempre protegida con las gafas, tengo una bata antifluidos lavable para todos los días y traje quirúrgico antifluidos. Así que protejámonos todos juntos y sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros pacientes y a nuestras familias. Los pacientes con cáncer son una población de alto riesgo durante esta pandemia del COVID-19. Yo me cuido utilizando todos los implementos de seguridad que han sido recomendados por las diferentes asociaciones médicas. Así ayudo a cuidar a los pacientes y a mi familia. Todos tenemos un papel muy importante que cumplir en este momento histórico de la humanidad. ¿Y tú qué estás haciendo para ayudarnos? Por favor, quédate en casa. Yo me cuido para cuidar a los míos y a mis pacientes. Por eso desinfecto con frecuencia las superficies de trabajo que utilizo durante el día con una solución desinfectante. Hola compañeros, yo utilizo mis elementos de protección personal. Me protejo con lo que se necesita para proteger a mi paciente, para protegerme yo y para proteger a mi familia. Yo me protejo. Para proteger a mis pacientes. Para proteger a mi familia. Para proteger a los demás. Prevenir la transmisión del COVID-19 es tarea de todos.